Para algunos, ningún camino es desconocido si te animas a descubrirlo. Tomando el control sobre cualquier terreno, en cualquier situación. Para ellos, no hay caminos desconocidos, sino nuevas aventuras. Nueva generación SUV de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, the best or nothing. Bienvenidos amigos de Hoy19, en otro programa estreno aquí en el mes de enero. Estaremos repasando algunas cosas que pasaron allá por diciembre y estaremos mostrándoles lo mejor de golf internacional, como siempre, aquí en la pantalla de Fox Sports 2. En este caso, el repaso de hoy será sobre Hoy19 Golf Tour Copa Kia, presentado por Air Europa, con algunas figuras que nos visitaron, en el caso de los Novillo Estrada y de Guillermo Franchella. Y también estuvimos en la Fundación Curar, un evento que se usa a beneficio, que lo hace Pampa Energía o Pampa Fundación, que es la fundación que intenta ayudar en la provincia de Buenos Aires de donde puede, en este caso para salud. Estuvimos con Mariana Midling, que nos contó un poco a qué se dedican, y es que nos va a contar y les va a contar a ustedes también cómo pueden ayudar. Y este evento trajo muchos profesionales, en el caso de Tati Caraballo, en el caso de Fabián Gómez, la verdad que fue un lujo tenerlos a todos ellos aquí en el Golf Club de Olivos. Entonces, vamos ya mismo a las imágenes del Golf Tour Hoy19, Copa Kia, presentado por Europa, de la mano de Denis, que nos va a mostrar algunas notas y nos va a mostrar qué pasó en la cancha de Martindale, ahí en Buenos Aires, en Argentina. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy les vamos a estar mostrando toda la cobertura de lo que es la final de la Copa Hoy19, la Copa Kia, presentada por Air Europa en una de las canchas más increíbles de Argentina, que es la cancha de Martindale Country Club en la localidad de Pilar, con un día increíble que nos ha tocado, con muchos invitados y muchos premios que te vamos a estar mostrando hoy a vos. Nos encontramos con Patricio Ballastegui, que es el responsable de marketing de Kia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien. ¿Cómo están viviendo esta jornada? Muy contentos. Hoy estamos acá en Martindale, en la final de la Copa Kia. Hoy están acá presentes todos los que fueron participando a lo largo del tour de Kia en las distintas fechas. Y además, unos invitados especiales, amigos de la marca, clientes, proveedores, embajadores. La verdad que es una fiesta, muy contentos, el día nos acompaña. Sí, por suerte, un día increíble, y de fondo tenemos los tres modelos que fueron boom este año, ¿no? Sí, la verdad que sí, son los modelos, la novedad de la marca para este año. Lanzamos la Carnival en febrero y la Sportage y la Sorento en mayo. Y la realidad es que vienen funcionando muy bien. Bueno, y con unos embajadores de lujo, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Hoy nos están acompañando acá los Novillo Estrada. Vinieron a jugar también con el padre. Fue una de las grandes apuestas que hicimos para este año, la alianza con la WADA. Empezamos a sponsorear el equipo. Los acompañamos durante todo lo que fue la temporada de polo. La realidad, con muy buenos resultados. Y por suerte nos están acompañando. Vinieron a disfrutar un poco del día de golf. Hemos visto a Guillermo también, Franchella. Había muchos famosos invitados. Está Guillermo también, hay muchos invitados de la marca, amigos, proveedores. La idea es que hoy sea una final y que podamos pasarla todos bien. Bueno, y se termina el año, arranca el verano. ¿Con qué lo arranca Kia? Con todo. La realidad que para este verano vamos a estar haciendo una apuesta muy fuerte. Vamos a estar presentes en Cariló. Vamos a estar exhibiendo autos en el Parador Hemingway. Además vamos a estar realizando muchas actividades ahí. Después estaremos presentes en las galerías Las Alondras, también exhibiendo más autos y haciendo activaciones durante la noche. Y por supuesto, como fuimos haciéndolo a lo largo de todo el año, vamos a continuar con el golf. Estaremos presentes como sponsors de Cariló Golf
exhibiendo unidades y organizando algunos torneos durante la temporada. Buenísimo, entonces nos vamos a tener que pasar por ahí. Te agradezco mucho. Están más que invitados y bueno, los espero en Cariló. Gracias por acompañar. De nada. Ledesma, director operativo de Pampas Golf. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estamos viviendo esta jornada? El día que nos tocó, increíble. Una jornada bárbara, la verdad, para la final de Hoyo 19 Golf Tour, Copa Kia 2016, un día que no podía ser mejor. Y no solo este día, ¿cómo fue todo el año de Pampas Golf? Bueno, la verdad que hemos tenido un año más que satisfactorio, si bien el tiempo ha sido un factor fundamental, las lluvias no permitieron que los golfistas pudieran disfrutar todo lo que se brindaba. Creo que se consiguió acompañar al jugador con torneos de calidad que les brinda una diferencia respecto de otros circuitos. Hemos tenido la oportunidad de ir al interior y acompañar a amigos de Rosario, a nuestros amigos de Córdoba. Por supuesto, también estuvimos en Mendoza, donde nos traemos recuerdos más que gratos y con la visión para el año que viene de estar acompañándolos nuevamente. Bueno, un gran año y un 2017 que promete mucho, ¿no? Sí, así es. La realidad es que estamos trabajando fuerte para cambiar un poco la modalidad de nuestro circuito, acercando un poco más las marcas a los clientes con torneos más corporativos, más aspiracionales, dándole un toque de valor agregado con productos que realmente hacen lucir a las marcas en cada uno de los eventos. A su vez, también estamos incursionando en lo que es el turismo internacional, acompañado de un producto de golf, que en breve estaremos comunicando. Y, buena combinación. Sí, sí, claro. Claramente, golf y turismo es una combinación que a todo el mundo gusta, sobre todo al golfista y, ¿por qué no?, a los acompañantes, ¿no? Bueno, nosotros seguimos disfrutando de esta final de Hoyo 19 Copa Kia. Muchas gracias, Fer. Gracias, Denis. Caso de vuelta en el Olivos Golf, ya es una cancha muy conocida por ustedes porque es la cancha donde la mayoría de las empresas hacen eventos. Y en este caso, quien ha hecho un evento ha sido la Fundación Pampa para la Fundación Curar. Mariana Milling nos va a contar ahora por qué están haciendo este evento y para qué recaudan fondos. La verdad que es siempre bueno ayudar. Y el jugador profesional argentino está siempre presente. En este caso, mucho jugador conocido, mucho jugador de PGA Tour. Lo tenemos a Tati Carballo, Fabián Gómez, el Gato Romero, el Pibu Romero, Sebastián Saavedra, el Puma Domínguez, también que ha venido recientemente de la quali del web y que ha logrado entrar. No puede jugar por una dolencia en la muñeca, pero también está presente, así que sin perder más tiempo, vamos a las imágenes y a disfrutar un poquito de este gran evento. Bueno, aquí seguimos del Olivos Golf Club con un gran evento que hace Fundación Pampa para Fundación Curar. Mariana, un gran evento y estoy sorprendido de la cantidad de golfistas profesionales que tenés acá. Siempre apoyan y sabemos que apoyan las causas de beneficencia, pero mucho profesional. Sí, la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos y sobre todo muy agradecidos a ellos. Tenemos los mejores golfistas de la Argentina en el peor momento del año, cuando ya están para retirarse y descansar después de enormes giras. Y la verdad que solo hizo falta levantar el teléfono, llamarlos, pedirles, convocarlos y están todos acá hoy con un día increíble y ayudando a la Fundación Curar, que recauda plata para los hospitales de la provincia de Buenos Aires en estos tiempos en que hay que poner una mano para ayudar. Bueno, en cuanto ya me dijiste que es lo que hace la Fundación Curar, pero la Fundación Pampa en sí,
qué es lo que es, en qué se basan. En este caso están ayudando a la Provincia de Buenos Aires, pero ¿qué otras actividades hacen? Fundación Pampa es una fundación que auspicia la empresa Pampa Energía, que trata de colaborar con, que sostiene el compromiso empresario y trata de colaborar con la provincia y con el país, dando muchas becas, dando mucho apoyo a la educación. Y diría que el principal objetivo es, en estos tiempos, darle apoyo a la educación y a la salud, que son dos de los pilares que con los que nos encontramos con mayores dificultades y que si queremos crecer y salir adelante, tenemos que apoyar en estos momentos. Sí, sin dudas la educación, hemos tenido varias acciones de beneficencia que las pasamos aquí en Hoyos 19, pero creemos que la educación es lo que a largo plazo nos va a dar chances, ¿no? Porque juntar plata día a día, obviamente es necesario para comer y la gente que no tiene es necesario, pero eso se corta muy rápido, ¿no? Se corta rápido y es una solución a corto plazo y las empresas y los empresarios tienen que comprometerse con el país y con el gobierno actual en que mientras las cosas se vuelven a poner en orden y se arreglan, que en ese tiempo nadie se quede sin salud y por eso el objetivo de la fundación es directamente invertir toda la plata que se recaude en comprar aparatología para que esta respuesta sea inmediata. No podemos permitir, sobre todo, a mi entender, que los chicos se mueran por falta de aparatología. Bueno, Mariana, muchas gracias. Felicitaciones por la gestión. La verdad que estos eventos, mientras más gente los pueda hacer, seguramente va a ser mejor para el país. Nosotros vamos a seguir mostrando la cantidad de buenos jugadores y de buenas personalidades que hay acá, ¿eh? Gracias a ustedes por acompañarnos y esperemos que se sigan haciendo eventos de estos a montones y contar con tanta buena disposición. Bueno, nosotros seguimos aquí en Fox Sports 2 con mucho más Hoyos 19. Ahora vamos a ver algunos planos y algunas notas que hicimos, por ejemplo, con Fabián Gómez. Jugador estrella del PGA Tour, Fabián Gómez. Como siempre, una de las personas más solidarias que conocemos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás ayudando como siempre, Fabi? Sí, acá estamos. Bueno, ayudando a un club también muy lindo, ¿no? La verdad que, bueno, contento de estar acá, participando. Y cuando se puede, bueno, estoy. Pero nada, ¿no? Contento, ¿no? La verdad que bien. Ahora, nada, estoy, bueno, jugando acá. Ya mañana seguro voy a seguir practicando. Viernes o la semana que viene también, así ya llego bien para los torneos de Hawái. Te queda poco, te quedan, es el 5, ¿no? El 8, ya primera semana de enero ya tenés que estar jugando. Sí, ya la primera semana, yo viajo el 2 para Hawái, ya así después ya practico el 3 y 4, y bueno, después ya empieza el torneo. Pero bueno, ya la conozco la cancha, es una cancha complicada para caminar y para los caddies más. Pero bueno, nada, hay que jugar. Bueno, Fabi, muchísimas gracias y gracias como siempre por ayudar a cualquier fundación que anda dando vueltas. Sos el número uno ahí puesto. Hoy vemos mucho pro, está Coqui Beren del Gato Romero, está Tati por ahí también, el Puma que no pudo jugar y vino. Así que se ve que todo el golf argentino cuando tiene que unirse por una causa lo hace. Sí, no, la verdad que bueno, contento por eso y sí, cuando estoy acá en Argentina, juego todo lo que puedo y también, bueno, hacer torneo a beneficio, que es lo que me gusta y es algo que yo, para mí es algo fácil, digamos, para conseguir cosas y hacer torneo. Por eso también lo hago. Bueno, Fabi, mil gracias, ¿eh? Vale, gracias. Bueno, y estas eran las imágenes de este gran evento. Como dijimos, personalidades muy conocidas aquí en Argentina, en Buenos Aires, Marcelo Longobardi, el gran Hugo Porta, jugadores como dijimos, Gato Romero, Pibu Romero, Fabián Gómez, el Puma Domínguez, Sebastián Saavedra, el Gaito Ojeda, la verdad que mucha persona ayudando. Nosotros seguimos ahora con mucho más golf aquí en la pantalla de Fox Sports 2, después de haber disfrutado estas imágenes espectaculares. Estos son los tweets de la semana, @TigerGoods. Muchas gracias por los saludos por mi cumpleaños. Espero ansioso un gran año 2017. @FabiánGómezGolf. Miami, allá vamos. A preparar la máquina que arranca el 2017. Golf en Kapalua y el Sony Open Hawaii son mis primeros dos torneos. Can't keep up with my rhythm, though. They keep trying to quit for the
estas eran las noticias de las redes sociales. Quédate del otro lado de la pantalla, por favor, no te muevas de aquí de Fox Sports 2. En el próximo bloque, mucho más Hoy 19. Y la tendremos a Denis, que estuvo con los Novillos Astrada y nos contaban un poquito de lo que fue el año 2016. Te recuerdo que podés seguirnos a través de las redes sociales, donde podrás encontrar estrategias, técnicas de juego y toda la actualidad sobre nuestro Tour de Golf.